¿Cuánto de francés tiene la samba Luna Tucumana? Posiblemente un 50%. A principios de los años 50, el folclorista argentino Héctor Chavero, más conocido por su nombre artístico de Atahualpa Yupanqui, comienza a publicar nuevas y muy hermosas obras, entre estas Luna Tucumana, Chacarera de las Piedras, El Arriero Va, entre otras. Pero para sorpresa de muchos, en los registros de estas canciones, Atahualpa aparece como co-creador junto a un tal Pablo del Cerro. En un futuro, esta fórmula creadora de Atahualpa Yupanqui y Pablo del Cerro aparecería en más de 50 canciones. Según los registros de derecho de autor, este Pablo del Cerro era el compositor, es decir, quien se encargaba de crear la música para los versos de Atahualpa. Pero lo que llamaba poderosamente la atención es que nadie del ambiente del folclore conocía a este compositor. Lógicamente, la identidad de Pablo del Cerro se volvió todo un misterio. ¿Cómo podía ser que nadie conozca al hombre que musicalizaba a Atahualpa? Y como suele pasar en estos casos, comenzaron a surgir diferentes versiones. Algunos afirmaban que Pablo del Cerro era en realidad un importante compositor de música clásica que no deseaba ser reconocido como creador de música folclórica y que por esta razón firmaba las obras con un seudónimo. Otra versión muy fuerte en aquella época era que este tal Pablo del Cerro era un músico ermitaño que vivía entre los cerros cordobeses, con el cual Atahualpa había logrado conectar artísticamente. Y una tercera versión sostenía que Pablo del Cerro no era nadie, sino una invención de Yupanqui con la finalidad de agregarle miticismo a sus obras. Otras obras de la dupla creativa de Pablo del Cerro y Atahualpa Yupanqui fueron El Alazán o Guitarra Dímelo Tú, que seguramente lo escuchaste en la voz de Jorge Cafrune. Otra muy recordada fue El Indiecito Dormido, de la cual años después Daniel Toro haría una versión preciosa. En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Los años pasaron, y un día salió a la luz la verdadera identidad de este tal Pablo del Cerro. No resultó ser ningún músico ermitaño, ni ningún amigo imaginario de Atahualpa, sino una mujer de nacionalidad francesa que llevaba varias décadas conviviendo con Yupanqui. Pablo del Cerro era en realidad Antoinette Paul Pepin Fitzpatrick, a la que sus amigos y familiares llamaban Nenette. Nenette nació en 1908, mismo año en que nació Atahualpa, pero esta lo hizo en las islas francesas de San Pedro y Miquelón, un archipiélago situado en América del Norte, frente a las costas canadienses de Terranova. Este territorio es uno de los asentamientos europeos más antiguos de América, ya que data de principios del siglo XVI. Nenette tuvo una hermana 6 años mayor. De muy joven sufrieron el fallecimiento de su madre y ambas quedaron bajo la tutela de su padre. Las hermanas estudiaron en internados y tomaron contacto con las artes. Nenette se volcó al estudio del piano y su hermana a las artes plásticas, la escritura y el baile. Por razones de trabajo, la hermana de Nenette viajó a la Argentina en 1925. En Buenos Aires conoció a un hombre, se enamoró y se casó. Mediante cartas insistió a su padre y a su hermana para que la visitaran en Argentina. Y así fue. Nenette y su padre desembarcaron en Buenos Aires en 1928. Nenette decidió quedarse en el país junto a su hermana y continuó estudiando el piano en el Conservatorio Nacional. Con el tiempo descubrió y se enamoró de los ritmos folclóricos argentinos y consiguió articular su formación clásica con el folclore.
En los años 30, las hermanas francesas residían en Villa Ballester, Buenos Aires. La veinteañera Nenette se ganaba la vida brindando conciertos de piano y atendiendo una joyería. Y fue recién, una década después, en 1942, cuando los caminos de Nenette y Atahualpa se cruzaron en la provincia más pequeña de Argentina, aquí, en Tucumán. Nenette solía realizar giras presentando sus conciertos de piano en diferentes provincias argentinas. Tras una presentación en la capital tucumana, los organizadores del evento la invitaron a escuchar música folclórica del norte del país y la llevaron a un concierto de Atahualpa Yupanqui. Atahualpa ya se destacaba en el ambiente y poseía no más de 10 canciones grabadas en disco de pasta. Nenette quedó maravillada con la obra y magia de Yupanqui, y tras el show, los artistas fueron presentados, y el flechazo fue inmediato. Atahualpa solía recordar aquella noche, diciendo que fue una noche mágica, de primavera del norte, con grandes nubes en el cielo, y musicalizada por los grillos tucumanos. Para ese momento, tanto Atahualpa como Nenette tenían 34 años. La francesa Nenette se había mantenido soltera y sin hijos, pero Yupanqui, que era hijo de una vasca y de un santiagueño, llevaba 11 años casado con una de sus primas. Con esta prima había tenido 3 hijos, pero cuando conoció a Nenette en 1942, ya llevaba 5 años separado. A partir de ese encuentro, Atahualpa y Nenette comenzaron un romance epistolar. Y según algunas biografías, en ese periodo Atahualpa habría tenido un cuarto hijo con una pianista tucumana. Recién en 1946, Atahualpa y Nenette comenzaron a vivir juntos. La pareja se instaló en un departamento propiedad de Nenette, ubicado en la calle Chile al 900 del barrio de San Telmo, Buenos Aires. 2 años después, en 1948, nació Roberto el Colla Chavero, único hijo de la pareja. A posterior, la familia se trasladó a la localidad de Cerro Colorado, en la provincia de Córdoba, Argentina, donde construyeron un humilde hogar. Y es por aquellos años, en este refugio de Cerro Colorado, cuando surgen las primeras obras de esta pareja y dupla creadora. Por ejemplo, la samba Luna Tucumana data de 1949, y con estas primeras obras surge la misteriosa identidad de Pablo del Cerro. Lógicamente, Nenette no firmaba sus composiciones con su verdadero nombre, lo que suele ser normal en el ambiente artístico. Lo que llama poderosamente la atención es que lo hiciera con un seudónimo masculino. En cierta manera, la identidad de la mujer estaba oculta en este nombre de Pablo del Cerro. Pablo refiere al segundo nombre de Nenette, que era Paule, y del Cerro refiere a la localidad de Cerro Colorado, donde la pareja vivía junto a su pequeño hijo. Esta cuestión del seudónimo masculino de Nenette es hasta el día de hoy un punto sumamente controversial. En cientos de notas y blogs que refieren a esta cuestión encontrarás un sinfín de posturas y opiniones, y muchas de estas ya empapadas de diferentes ideologías. Por ejemplo, hay quienes acusan a Atahualpa de ser un mezquino por no querer dar crédito al talento de su compañera, lo cual me parece ilógico porque de ser así, Atahualpa hubiera registrado estas obras tan solo a su nombre. Y hay otras posturas que ya son bastante duras contra Atahualpa, en la que ya se involucran delicadas cuestiones de género. Estas posturas acusan al folclorista de ejercer cierto desprecio hacia su compañera y co-creadora por no permitirle a esta firmar las obras con su verdadero nombre y sobre todo con su propio género, ubicando de esta manera a Nenette bajo la figura de una mujer sometida. Quien pudo dar un punto de vista certero de esta cuestión fue el Colla Chavero, único hijo de la pareja que tuvo el honor de presenciar el proceso creativo de sus padres.
El Colla sostuvo, en diferentes entrevistas, que esta cuestión del seudónimo masculino de su madre para nada fue un acto de desprecio por parte de su padre. Esto fue una decisión que ambos artistas tomaron juntos y que se debió a una serie de factores socioculturales que quizás hoy son muy difíciles de entender. Atahualpa se había casado con su prima en 1931, y pese a que se había separado en 1937, ante la ley, él seguía casado con aquella mujer. Recordemos que en Argentina la ley de divorcio se promulgó recién en 1987. Por esta razón, Nenet solo era su concubina. Lo que socialmente, en ese entonces, estaba muy mal visto. Y por esta razón, Atahualpa habría querido resguardar a Nenet de los posibles ultrajes sociales. Otro punto que señalan quienes defienden a Atahualpa en esta cuestión es que en aquella época, el ambiente de la música, más aún el de la música folclórica y el tango, era sumamente dominado por los hombres, y por ende, era un ambiente sumamente machista. En aquellos años, costaba mucho que este género musical pusiera en valor la creación de una mujer. Lo cual es cierto, pero también discutible, ya que entonces existían antecedentes de destacadas y exitosas músicas y compositoras argentinas, como Corina Parral, Lía Simaglia, María Luisa Nido, Magdalena García Robson, Pia Sebastiani, entre otras. Y hubiera sido muy justo y meritorio que el nombre de Nenet figurara en aquella época entre estas grandes compositoras. Un tercer punto a tener en cuenta es la nacionalidad de Nenet. Nenet era francesa, y tanto ella como Atahualpa se habrían preguntado, ¿cómo se tomaría el ambiente de la música tradicional argentina? Que las obras de uno de los mayores referentes del género estuvieran co-creadas por una inmigrante francesa. Algunos creen que esto no habría sido bienvenido en aquella época, corriendo el riesgo de que la obra de Atahualpa pudiera no ser considerada 100% tradicional por el mero hecho de que una francesa participara de la creación de la misma. Lógicamente, esto es un pensamiento sumamente prejuicioso y de corto genio, o tal vez, el principal prejuicioso sobre esta cuestión podría haber sido el mismísimo Atahualpa. Es muy difícil que, con los parámetros del pensamiento actual, Atahualpa salga airoso de esta cuestión. Pero hay un factor muy importante a tener en cuenta y que puede haber sido una de las principales causas o la principal causa de que Atahualpa hiciera que Nenet firmara con un seudónimo masculino. En aquellos años, recordemos que Atahualpa fue víctima de una feroz persecución por parte del régimen peronista. Atahualpa tenía su historial político. En su juventud, dentro del Partido Radical, había participado de levantamientos contra el gobierno nacional y luego se terminó afiliando al Partido Comunista. Pero sobre todas las cosas, era un artista que en sus obras denunciaba el atropello a las comunidades nativas. Aparte de esto, Atahualpa entendió desde un principio las jugarretas populistas y el manejo de masas que Perón utilizaba para llegar al poder. Y aunque a muchos les pese la verdad, y digo esto porque hoy, casi 80 años después en Argentina, el peronismo sigue siendo una corriente política muy fuerte que cuenta con muchísimos seguidores, adeptos y sobre todo con miles de fanáticos que les cuesta aceptar que el gobierno de Juan Domingo Perón fue un régimen de características totalitario. En aquellos años, el régimen hacía circular planillas por los teatros, salas de conciertos, estudios radiales, para que los artistas firmaran su adhesión al movimiento peronista. Y el artista que no firmaba, al poco tiempo perdía su trabajo y no conseguía ni contrato ni espacio para desarrollar su arte. Por esto, muchos artistas como Libertad Lamarque, Nini Marshall, Oreste Caviglia,
en 300, tuvieron que exiliarse durante el gobierno de Perón. Lógicamente, Atahualpa se negó a firmar esta adhesión al peronismo y automáticamente pasó a formar parte de un grupo que tanto Perón como su mujer llamaban artistas opositores o artistas contreras. Pero lo que desató la furia del presidente Juan Domingo Perón fue una carta abierta escrita por Atahualpa Yupanqui en la que éste manifestaba su apoyo a un multitudinario grupo de nativos del noroeste argentino que se habían desplazado hasta Buenos Aires exigiendo el cumplimiento de sus derechos. Inmediatamente, Atahualpa pasó a formar parte de la temida lista negra del régimen peronista. Atahualpa comenzó a ser perseguido. Una y otra vez era detenido por averiguación de antecedentes o por cantar canciones que el régimen consideraba peligrosas. En una ocasión, un grupo de militantes peronistas atentaron contra su domicilio en Buenos Aires, razón por la cual terminó refugiándose junto a su familia en su casa de Cerro Colorado, en la provincia de Córdoba. Perón y Atahualpa se encontraron casualmente en un festival. Fue un encuentro cara a cara, pero tanto era el desprecio que Perón sentía por él, que le gritó: Atahualpa, con esa cara que tenés, no me podés decir que no sos peronista. Atahualpa, ante esa frase que al parecer pretendía ser un insulto, prefirió guardar silencio y seguir caminando. Acción que habría sido tomada como un desaire por parte del presidente argentino. Al poco tiempo, Atahualpa fue detenido y apresado por varios meses, sufriendo maltratos y torturas. Años después, Atahualpa contaría que los verdugos del régimen pusieron su mano derecha bajo una pesada máquina de escribir y se sentaron sobre ella con la intención de destrozarle la mano para que jamás pudiera volver a tocar la guitarra. En esa ocasión, le quebraron el dedo índice de su mano derecha. Pero al recordar esto, Atahualpa se burlaba diciendo: los muy brutos no sabían que yo era zurdo y que a los arpegios y a los rasgueos lo hacía con mi mano izquierda. A causa de aquella quebradura, hoy me cuesta mucho hacer algunos acordes, en especial si menor, pero me doy maña. La única persona que anduvo de comisaría en comisaría tramitando la libertad de Atahualpa en sus diferentes detenciones fue su fiel compañera, Nenet. Atahualpa tomó conciencia de que su vida corría seriamente peligro y abandonó la Argentina, dejando a Nenet y a su pequeño hijo en Cerro Colorado. Muchos creen que esta fue la principal razón por la cual Atahualpa hacía que su compañera Nenet firmara las canciones con el nombre ficticio de Pablo del Cerro. Era una manera de protegerla ante posibles represalias. En el caso de que los perseguidores de Yupanqui buscaran a su socio creador, buscarían a un hombre y no a una mujer. Según el Colla Chavero, el proceso creativo de sus padres era muy particular. Cuando estaban componiendo, ellos parecían vivir una suerte de romance musical. Nenet al piano y Donata con su guitarra en mano. Tanto ella como él, según el Colla, podían opinar y realizar cambios en el trabajo del otro. Si un verso no encajaba, Nenet lo modificaba. Y si una melodía no lo convencía a Donata, este podía cambiarla. Pero en la mayoría de las obras, los versos eran de Atahualpa y las melodías de Nenet. En total fueron 65 las composiciones registradas por Pablo del Cerro, es decir, por Nenet. 51 de estas fueron co-creaciones con Atahualpa. Hay tres en particular que tuvieron y tienen mucha popularidad. Una es Chacarera de las Piedras, música de Nenet y letra de Atahualpa. Pero llama la atención en el caso de El Arriero Va y Luna Tucumana, porque Nenet figura en los registros de Sadaic como versionista, es decir, como creadora de una versión autorizada
por el mismo Atahualpa. Dentro del ambiente folclórico es vox populi de que la música de Luna Tucumana fue compuesta por Nenet. E inclusive, en una nota publicada por el diario Clarín, el hijo de la pareja sostiene que su madre fue la creadora de la música de Luna Tucumana. Pero no se explica por qué en los registros solo figura como versionista. En 1990, la francesa Nenet murió en Argentina a los 82 años de edad. 2 años después, el argentino Atahualpa Yupanqui falleció en Francia a los 84 años de edad. Y uno no puede dejar de preguntarse si qué hubiera sido de la obra y de la carrera de Atahualpa si no hubiese conocido a Nenet. ¿Qué opinan ustedes? Me lo escriben aquí abajo en la caja de comentarios, que los leo muy gustoso. Mi nombre es Matías Ángel y esto fue otra edición de Luna Tucma Radio. No olviden suscribirse al canal. Les mando un gran abrazo, que tengan una hermosa semana y sobre todo, una muy buena vida. Chao. Aquí están tu caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado.